Hola familia y amigos, ¿cómo están? Y desconocidos, bienvenidos otra vez a mi canal. Mi nombre es Daniela, para los que no me conocen. En este video les quiero contar cómo fueron mis partos en Nueva Zelanda y qué tips me dieron o qué consejos me dieron para que las contracciones dolieran un poquito menos. Igual dolieron, pero un poquito menos. Les voy a contar cómo fueron mis partos acá en Nueva Zelanda porque no tuve hijos ni en Argentina ni en ningún otro lugar, pero tengo entendido que allá es bastante diferente cómo funciona, así que les quería compartir por si les resulta interesante. Bueno, ¿cómo funciona acá? Cuando te enterás que estás esperando un bebé, tenés que encontrar lo que se llama una midwife o una partera, sería en español, que es la persona que te va a acompañar durante todo tu embarazo y después te va a ayudar durante el parto. Si todo sale bien, nunca ves a un médico, nunca ves a un obstetra, nada de eso. Siempre te acompaña esta mujer. Para elegir qué partera querés o qué midwife querés que te acompañe, primero tenés que pensar qué tipo de parto vas a querer, porque hay varias opciones. Podrías querer tener a tu hijo en tu casa, una piletita dentro de la casa de esas tipo pelo pincho, de esas de plástico, tener a tu hijo en el agua. O podrías querer tenerlo en el hospital o en algo intermedio entre tu casa y el hospital, que son unas casas que dispone el gobierno con muchas habitaciones, son muy tranquilas, donde las habitaciones tienen, por ejemplo, un jacuzzi o algo así para que vos puedas tener a tu hijo parada o en el agua o como vos quieras. Entonces, una vez que tenés en claro eso, cómo querés tener a tu hijo, empezás a buscar una midwife que dentro de sus habilidades esté poder ayudarte a tenerlo, por ejemplo, en el agua, o que se anime a tener a traer a tu hijo en tu casa. Entras a un sitio web que es del gobierno y te encontrás con los perfiles de todas las midwives, donde ellas te dan una pequeña introducción de quiénes son ellas, qué les gusta a ellas, cómo prefieren traerlos, ayudar a los niños a que lleguen al mundo. Puedes encontrar reseñas de otras mamás, entonces ellas le dan una especie de puntaje y te dicen por qué les encantó o por qué no les gustó esa midwife. Entonces todo eso te ayuda a elegir quién querés. La elegís y le mandas un mensajito de texto y la midwife te confirma: sí, estoy disponible, nos vemos tal día, tal hora, en tal lugar. O te dice: no, estoy ocupada, vas a tener que buscar otro amigo. Y bueno, a partir de que elegiste la midwife, la vas a visitar a donde sea que ella trabaja. Y ella lo que hace es, cada vez que vas, te mide la panza. Me imagino que con eso sacan conclusiones sobre el crecimiento del bebé. Escuchan los latidos del corazón del bebé, te mide la presión arterial a vos. Genera pedidos para el análisis de sangre, para que te chequeen la glucosa y todo lo que hay que chequear. Los pedidos para las ecografías. Y es ella quien chequea los resultados de todo. Todo eso también se manda copia a tu médico general, pero es ella la que se fija si tenés, no sé, el azúcar bien, normal, si la ecografía ha dado resultados normales o no. Igual el ecógrafo pone su informe, pero ella lo analiza, o sea que son personas muy muy formadas. Como una nota aparte, les cuento una anécdota para que vean lo formadas que están. Tengo una amiga que fue a una de estas citas normales a que la midwife le revisara el crecimiento del bebé, y la midwife estaba escuchando con un estetoscopio los latidos de corazón del bebé, pero a su vez también escuchaba los latidos de corazón de ella y le dijo: mira, yo no siento un latido de corazón no muy normal, pero le hablaba del de ella, no del del bebé, así que yo te recomiendo que una vez que nazca tu bebé vayas al médico que te revisen el corazón, porque me parece que hay algo que no está normal. Y ella tuvo a su bebé a los 3 meses, vino a acordarse: uy, la midwife nos había dicho que fuéramos al médico. Fueron y resulta que tenía un hole, le llaman en inglés, que sería un hueco en el corazón. Era un defecto desde el nacimiento, pero que con el embarazo se le había empeorado y de hecho necesitó una cirugía para mejorar ese defecto. Y eso lo observó, lo detectó la midwife durante un auscultamiento. O sea que son personas muy muy formadas. No porque no sean un médico obstetra, no van a detectar cuando algo no va bien. Así que bueno, una vez que elegís a tu midwife, te acompaña durante todo el embarazo. Después, cuando llega el momento del parto, esa midwife te va a acompañar si es que está disponible ese día o esa noche, cuando sea que el bebé decida nacer. Y si no, ellas siempre tienen un
lo que se llama backup o un respaldo que va a ir y va a estar con vos. En mi caso yo tuve lo que se llama una community midwife porque empecé a buscar midwife muy tarde y todas las que yo traté de contactar me contestaban: yo ya estoy fully booked, sería en inglés, o ya estoy ocupada para esa fecha, busca otra. Y así traté de encontrar un montón, ya llevaba bastantes meses de embarazo, no tenía midwife, así que en ese caso siempre por defecto caes en una bolsa de midwife que se llaman community midwife, y ellas sí o sí siempre tienen disponibilidad alguna, siempre te vas a encontrar a alguien que te atienda. Y después sí, en el momento del parto, esa midwife, la community midwife, no es la que te acompaña, sino que cualquier otro que esté disponible en el lugar donde vas a tener a tu bebé. Mi primer bebito, en la semana 20, cuando tuvo su scan, le detectaron que tenía una condición cardíaca, que le llaman acá, o un defecto cardíaco. Y lo mágico de eso es que, a pesar de esa condición cardíaca, que es bastante delicada, nos dejaron tener un parto normal o vaginal, como le llaman acá, porque todo lo demás en él estaba perfecto. Así que a mi bebito lo tuve en el hospital porque apenas nació ya tenía bastante control, monitores y todas esas cosas, pero igual el parto fue vaginal o normal, que es una bendición. Y cuando tuve a mi bebé, la midwife me recomendó, dice: si planeas tener otro bebé, estaría bueno que lo tengas de aquí a 3 años o menos, porque el segundo parto va a ser mucho más fácil. Es como que tu cuerpo va a recordar todo por lo que ha pasado, y por lo tanto todo va a ser mucho más rápido y más fácil. Y fue así totalmente. Con el primero estuve un montón de horas, ni me acuerdo, tal vez 14 horas con contracciones, y con el segundo yo llegué al hospital con 8 de dilatación, que eso es increíble, y el bebito nació a las 4 horas de que yo llegara al hospital. O sea que fue todo mucho, mucho más rápido y súper, súper hermoso. Así que bien, así fue mi experiencia con mis partos en Nueva Zelanda. Con mi primer bebé vi a un médico que me dijo, mira, a un pediatra que me dijo: mira, todo se ve normal en tu bebé, excepto el corazoncito, pero él está en óptimas condiciones para tener un parto normal. Esa fue la única vez que la midwife me contactó, me puso en contacto en realidad, con un pediatra. Bueno, y ahora lo que les quiero contar son los tips, que esta es la parte que realmente les quiero compartir a las que están por atravesar por un parto. Son tips que me dio una mujer que nos vino a visitar a la casa para contarnos sobre qué le pasa a tu cuerpo cuando estás en trabajo de parto, por qué etapas pasa tu cuerpo, los cambios hormonales que experimentás. Es una mujer hermosa. Lo que rescato son estos tips que ayudan a que uno sufra menos el dolor durante las contracciones. Son no convencionales, así que prepárense. El primer tip es que cuando vos estás sintiendo que va a venir una contracción, que se viene un dolor fuerte, le pidas a la persona que te ha ido a acompañar durante tu parto, tu mamá, tu pareja, quien quiera que te haya acompañado, le pidas que te abrace, que te cobije. Yo con mi marido lo hice, me ponía en su pecho y él me cubría, y sentir su calor y sus palpitaciones me ayudaba pero inmensamente a tolerar el dolor. Me tocó que algunas veces, qué sé yo, le tocó ir al baño, lo que sea, yo tuve una contracción, entonces experimenté contracciones con él y sin él, y era una diferencia gigante. Ayuda muchísimo. Esta mujer me explicó todo lo que pasa con las hormonas y etcétera cuando tenés esa contención. Funciona acá la luna, así que háganlo, que las cobijen, que las apachuchen, que las contengan, eso es un montón. El segundo consejo que yo recibí, pero hay que tener un poquito de cuidado con este consejo, es que cuando ya, a mí esto de que mi marido me contuviera me ayudó hasta que dilaté a 5 centímetros. A partir de los 5 centímetros ya el dolor era increíble, y ahí lo que me aconsejaron fue meterme a la ducha con agua bien caliente en la espalda, y eso también me ayudó un montón. Hasta la dilatación 5 yo caminaba, mi marido me abrazaba, ya eso no era suficiente, me metí a la ducha, me senté en una de esas pelotas blandas que se usan para yoga, creo, o para hacer ejercicios. Me senté en una de esas pelotas y estaba también con mi marido, él se empapó también. El agua caliente me ayudó un montón. ¿Qué cuidado hay que tener con esto? O una amiga hizo lo mismo y el calor, y tal vez ella se relajó un montón, las contracciones le bajaron y creo que directamente se le cortaron las contracciones. Así que por ahí hay que tener cuidado con eso. A mí no me pasó,
Pero claro, yo estaba recibiendo con mi primer bebé, me dejaron que el parto fuera normal, sin epidural, sin nada, ninguna cosa rara. Pero sí me pusieron un suero con una droga que se llama, creo, oxitocina, que es una droga para controlar que las contracciones sean regulares, y si en algún momento ellas notan que la intensidad o la frecuencia cambia, ellas pueden darte esa droga y oh my gosh, el dolor viene inmediatamente. Es horrible la droga, pero ayuda a que las contracciones continúen. Así que el calor me ayudó muchísimo y no tuve el problema de que se me fueran las contracciones, pero pensando hoy, creo que fue tal vez también porque tenía esa droga. Y la midwife regulaba la frecuencia de las contracciones y ponía más o menos de esa droga, que es horrible, pero bueno, la agradezco. Y el tercer tip, yo mi segundo bebito fue sano, es sano gracias a Dios y a todos los santos. Con el primer bebé fui al hospital bastante temprano, apenas rompí bolsa, que no fue una rotura de bolsa donde llené todo de agua, creo que a veces pasa así, yo tuve apenas un hilito de agua y yo sabía que no era orina, entonces fuimos al hospital y apenas tenía unas contracciones muy suaves. Usualmente cuando eso pasa te mandan de vuelta a la casa, tenés que ir al hospital cuando estás más en trabajo de parto. Pero como mi primer bebé era especial, me dejaron en el hospital a pesar de que recién estaba empezando todo. Con mi segundo bebé, yo empecé con las contracciones a las 10 de la noche y yo sabía que no podía ir en ese momento al hospital porque era muy suave todo, tenía que estar más cerca del trabajo de parto. Y estaba todo preparado, yo tenía mi maleta con ropa, teníamos todo programado. Lo que nunca había pensado era cómo iba a controlar yo la frecuencia de las contracciones, porque vos tenés que ir al hospital cuando las contracciones son intensas y frecuentes. Y no había pensado cómo iba a medir eso estando yo sola, porque no quería molestar a mi marido que estaba cuidando a mi otro bebé. Que en ese momento tenía 2 años, todavía tiene 2 años. Entonces lo que hice en ese momento fue bajarme una app, y acá con esa app, que en realidad mi intención era controlar la frecuencia y la intensidad de las contracciones, lo que terminé bajando fue una app que me ayudó a hacer meditación y a controlar la respiración durante las contracciones, y eso fue increíble, fue espectacular. Con mi primer bebé me lo habían recomendado, pero había que hacer un curso y yo no tenía mente para cursos en ese momento, así que no lo hice y no pude hacer uso de esa cosa mágica que es la respiración. Con este segundo bebé fue un regalo del cielo, porque estaba yo a las 10 de la noche con contracciones buscando a ver qué me podía ayudar. Encontré esta app que les voy a dejar el link en la descripción, se llama Enja. No sé si tiene en español la meditación guiada, en inglés la tiene seguro. Y si no, busquen otra app. Pero eso fue un golazo. Respirar. Cuando viene el dolor, respirar. Contener el aire por unos 4 segundos. Y después largar el aire de manera lenta también. Ayuda, pero muchísimo con el dolor. Tanto me ayudó con el dolor que llegué al hospital con 8 centímetros de dilatación. Que eso ya es cuando el dolor está en su máxima expresión. Yo aguanté todo eso gracias a la respiración, fue increíble. Y a la meditación guiada, la que me ayudaba esta app, era una mujer que me iba diciendo, tranquila, no tengas miedo. Yo estaba sentada en este sillón, como estoy ahora, para ese parto no caminé, no pude caminar. Estaba sentada con los ojos cerrados, respirando, escuchando las palabras de esta mujer que tiene una voz muy calma y me iba diciendo eso, tranquila, tu cuerpo está preparado para esto, son millones y millones de años de evolución, tranquila, y tu hijo también está preparado para esto, yo te voy a avisar cuando sea el momento de llamar a tu midwife o de ir al hospital. Todo eso te lo va diciendo la mujer esta que escuchas con el celular. Cuando te viene una contracción en esta app, vos tocas un botoncito. Empezás con los ejercicios de respiración, que son milagrosos, y cuando se te va el dolor, tocas de vuelta el botón, y así es como la app va juntando información para ver cuán frecuentes son tus contracciones. Creo que es cuando llegas a 3 contracciones en, no sé, 5 minutos, la verdad no me acuerdo. La misma app te muestra
notificación donde dice ya es momento de que llames a tu midwife o vayas al hospital. Así que llegué con 8 centímetros de dilatación. Cuando llegué al hospital me acosté en una cama con mi primer hijo. Yo traté de tenerlo parada, hice fuerza, no me salió, arrodillada, no me salía, ya trataba cualquier cosa, no me salía nada. Con mi segundo hijo ya directamente me acosté y lo que decidí hacer fue continuar con esos ejercicios de respiración. Que la midwife que estaba venía a la luz apagada, me ayudó muchísimo. Cuando estaba la luz prendida era como que no me podía concentrar en la respiración. Me puso la luz tenue y eso fue buenísimo. Y ella intervenía o venía y me preguntaba cosas, pero muy poco, como que me dejaba sola y casi que hasta disfrutar de ese momento mágico. Venía la midwife y me preguntaba, ¿estás bien? Sí, estoy bien. ¿Y estás sintiendo dolor? Sí, siento dolor. ¿Pero cómo puede ser? Dice, si tu cara no refleja dolor, vos estás muy, muy relajada. No puede ser que tengas 8 centímetros. Y yo estaba así de relajada y no reflejaba dolor porque estaba haciendo los ejercicios de respiración y en mi mente seguía escuchando, aunque no, ya no la estaba reproduciendo. Trataba de concentrarme y recordar las palabras que había escuchado en esa app. Eso fue genial. Mi hijito nació como en 2 push o 3 push. Pero bueno, eso fue porque lo tuve seguidito del anterior. Entonces mi cuerpo, nuestro cuerpo tan sabio, no requirió de tanto esfuerzo. El dolor lo sentí igual porque tampoco tuve epidural. Esta vez no tuve la otra droga que ayudaba con las contracciones. Todo fue natural. Es un dolor muy fuerte, pero también ayuda mucho pensar cada contracción que uno siente. Pensar es una contracción menos. Estamos más cerca porque las contracciones son que se está abriendo la cavidad para que salga la cabecita del bebé. Entonces cada vez que hay una contracción estás un paso más cerca a que nazca tu bebé. Entonces ese pensamiento positivo ayuda un montón. La respiración, el pensamiento positivo de que es una menos, ya viene. Hay que acordarse de eso, el número de contracciones es un número fijo, que no lo sé, nadie lo sabe, pero es un número fijo. Cada vez que tenés una, eso hace que la cuenta regresiva aumente, así que, o disminuya, que estés más cerca de tener a tu bebé en brazos. Así que eso es todo, es lo que les quería compartir. No todas las experiencias de las mamás teniendo hijos acá en Nueva Zelanda son iguales. Tengo amigas que han tenido hijos en Argentina, hijos acá, y se sienten más seguras en Argentina cuando es un médico el que las controla. Y acá se sientan como un poco a la deriva, no les gusta que sea una midwife. Yo no puedo comparar. Pero a mí me encantó que todo sea más relajado y que intervengan los médicos especialistas cuando realmente fue necesario. Con mi hijito y su condición cardíaca, los scans que yo tuve a partir de la semana 20 fue todos con médicos especialistas y todos los scans fueron de súper alta resolución. Eso estuvo perfecto. Teníamos todo planeado para el momento en que él naciera, ya sabíamos cómo iba a ser todo, hasta todo, pero continué yendo a la midwife y fue ella la que me acompañó y después en el parto estuve con midwife. Sí, con mi primer bebé llegó un momento en el que habían 10 midwife en la habitación que me estaban diciendo go mama, porque querían ya que naciera el bebé y me alentaban de una manera increíble. Con el segundo bebé solo estaba una midwife, la luz apagada fue totalmente diferente. Ya cuando el bebito asomó su cabecita, esta midwife llamó a otra para una ocuparse de mí y la otra del bebé. Bueno, eso es lo que les quería contar. Los quiero mucho, gracias por haberse quedado hasta esta parte del video y nos vemos pronto en otro video. Chau.